los PGE más falsos de la historia. No voy a entrar en detalles. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que estos presupuestos generales del Estado los tiene que aprobar la Comisión Europea y sobre todo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La política más corrupta de Europa. ¿Cuánto le pagan, señora von der Leyen, igual que le pagaban los de Qatar? a altos cargos y Marruecos, a altos cargos de, eh, de, de, de la Administración de Bruselas, que es la administración más cara, más incompetente y más corrupta del mundo. Porque, fíjense ustedes, nada más les doy una cifra. Estos tíos, esta chusma que nos gobierna, ha dicho que el PIB, que es la columna de hierro de los presupuestos, va a crecer el 2,1%. En realidad va a crecer menos del cero. ¿eh? Pero... La propia Unión Europea, la propia Comisión Europea dice que va a crecer el uno. Entonces, ¿cómo narices, señora von der Leyen, va a aprobar usted estos presupuestos? Bueno, pues los va a aprobar. La pregunta que le hago, ¿cuánto dinero le pagan a usted, señora von der Leyen, y a su banda de golfos que tiene alrededor? Tan es así que la responsable del control de los, eh, de los fondos europeos ha puesto el grito en el cielo porque ha dicho hace unas semanas que le han dado a España 31.000 millones de euros de fondos europeos y no tienen ni idea de en qué se los han gastado ni por qué. Y les ha dado de plazo hasta final de enero. Y en el mes de febrero va a mandar. A sus propios auditores para saber en qué narices se ha gastado el gobierno de España 31.000 millones. dice que eso es una vergüenza que no ha sucedido en ningún otro país. La cuestión es, Van der Leyen, ¿cómo permites eso? Muchos te están pagando. Bien, bueno, entrada en depresión económica. Esto significa que los próximos trimestres, este trimestre en el que estamos, que termina hoy. Y el, y el primero del año que viene, ¿eh? por mucho que mienta el INE y miente todo, ¿eh? no van a poder ocultar que estamos en negativo. Y por lo tanto, habremos entrado en una depresión económica técnica. Bien, necesidad de deuda. Esto no es que lo diga yo, es que esto lo dicen los presupuestos generales del Estado. O, o sea, que es esto o más. 260.000 millones. ¿Por qué? Porque se necesitan, según los presupuestos. 70.000 millones de deuda nueva y el resto para refinanciar vencimientos de deuda. Pero hay amigo, el Banco Central Europeo ha dicho que no puede dar este dinero y que España tiene que conseguir 90.000 millones de euros en los mercados. ¿Cómo se creen ustedes que los mercados internacionales le van a prestar? a esta panda de golfos de ladrones, de traidores y de terroristas 90.000 millones. Eso desde mi punto de vista es imposible. O sea, que aquí hay dos alternativas. O bien el Banco Central Europeo se baja los pantalones, que es probable, y sigue dándonos dinero gratis etamore, o España entra en quiebra. Porque 90.000 millones en los mercados internacionales este gobierno de sinvergüenzas no los consigue ni loco. Y luego Mayor precariedad laboral, menor creación de empleo y más caídas salariales. Eso es lo que va a ocurrir. Quiero darles una cifra, que es la siguiente, para que vean la enorme diferencia de una política económica y de otra. Es el caso de Madrid. Si Madrid, si Madrid bueno, con, con esta deuda que tiene España de 1,5 billones, eso representa el 116% del PIB. Si Madrid se sacara de España lo que produce y, lo que, y los impuestos que paga ¿eh? España lo que queda de España quitando Madrid que está gestionada por Isabel de Ayuso por si alguno no lo sabe todavía pasaríamos a a tener una relación deuda PIB del 141% es decir que la gestión de Isabel Díaz Ayuso le quita 26 puntos de PIB a la relación deuda PIB. Con 141%, España estaba intervenida como lo estuvo Grecia en el pasado. Eso es para que vean ustedes la importancia que tiene la política económica que sigue la Comunidad de Madrid.